Saluda Rodolfo De Paoli. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego Latorre. Hola a todos. ¿Cómo estás, Rodo? Como el culo. Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Recibiendo está Mkhitaryan. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Es bueno el avance por el sector derecho, atención, cuidado con esto. ¡Le pegó al arco! ¡Apaga! Se libró rápidamente de la marca y se anticipó. Pero qué mal definió. ¡Por torpe! Bernardi. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Impecable atajada. Marcó demasiado el pase y lo cortaron. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Bueno, me parece que se está metiendo de más. Eso no es defender. Eso es directamente ir a repartir un poquito de patadas. ¡Remata al arco! Fue bueno el remate, pero las manos del arquero. Avanza con todo por el costado derecho. Siguen atacando con profundidad. Linda chance de gol, puede ser. ¡Gol, gol, 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 gol! Tony. ¡Tremendo remate, amigo del fútbol! Un gol para la historia. Tenía el grito atragantado, pero ahí está. Se abre el marcador y pasan a ganar. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Avanza con todo por la izquierda. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Tremendo centro. Tira el centro. ...15 minutos de la primera parte. Allí va con el tiro. Gran centro. ¡Dale, boludo! Linda chance de gol, puede ser. El arquero, impresionante el uno. Desviando la pelota al córner. Dentro al arco, otra posibilidad. ¡Me lleva el chance!
Decide jugar en corto. Llega justito para cortar. Avanza con todo por la izquierda. La necesita del área ya mismo. Gabriel Barbosa. No hay nadie que lo marque. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Dios mío, siempre te faltan 5 para el piso. Siempre te faltan 5 para el piso. Amela, por favor, te lo pido. Termina una jugadita. Una. Gabriel Barbosa. Pelotudo. Muy buen control. Peligro, puede ser. Está... ¡Es un tarado mental! Estaba bien ubicado. Pero la pelota no le llegó. Un timing perfecto para cortar ese avance. Si no lo frenaba, se iba solo al gol. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. ¿A dónde enviará el balón? 5-4-3-2-1. ¡Tiro al arco! ¡Apaga! La juega corta para asegurarla. ¡Le da directo! ¡Deja patear! ¡Deja patear! ¡Deja patear! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Le pegó! Ahí lo tenés al pelotudo. Está claro que es un jugador que no pide permiso en el área. La jugada fue sólida, pero le faltó la definición. ¡Por torpe! ¡Qué bien leyó el pase! ¡Corte providencial! Llega justito para cortar. Pierde por un gol, a pesar de haber generado la... ¿Qué tienen en la cabeza? Mejores ocasiones. Recupera la pelota. Salen de contragolpe. Busca meterla. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Qué manera de terminar esta primera parte! Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Fútbol champagne, señor. Otra vez. Está tranquilo por ahora. Gana por 2 goles. Avanza con todo por la izquierda. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Pone en juego el balón y se reanuda el encuentro. La necesita del área ya mismo. Esto es saque de banda. ¡Le pegó al arco! La resuelve reventando esa pelota. Uy, se rompió el vidrio. Pegadito a nosotros, ¿eh?
zafamos nosotros. Sí, sí. Yo ya me preparaba para por el cabezazo. Por esa zafamos. Tal vez en la próxima tenga más suerte. Al arquero le volvió el alma al cuerpo. Jamás hubiera llegado a esa pelota. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Gabriel Barbosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases, no te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! Se equivoca con el pase y lo interceptan. Bernardi. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Le vas a hacer un pase a tu compañero y haces así, se la pasas mal. Abren bien el balón. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Se anticipa y se queda con la pelota. ¡No sabes parar una pelota! Va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. La tira al área. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Forzaron saque desde arriba. Apareció el patriota. Juega cada pelota como si fuera la última. Aunque creo que se les está yendo un poquito la pierna, me parece, ¿no, Diego? Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna además. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Es córner. Nuevamente, tiro de esquina. Allí va. Saca el centro. Quedó enganchado. Offside. Va a buscar meterse entre los defensores constantemente. En la primera que queden enganchados, él se va a ir solito. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases, no te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! Este es un ejemplo claro. Que tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, Isabel! No acierta el pase y le corta justo la jugada. Entra muy mal, es infracción. Parece que quedó golpeado, ¿eh? Parece serio. A ver si puede seguir. Entra muy mal, es infracción. Ahí está. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Pelotudo. Una pena. Último cambio, ya no pueden hacer modificaciones. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Sacan el balón y respiran por el momento. Centro al corazón del área.
Rodolfo Fierrabares. Balón largo por arriba. Gabriel Barbosa. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Extraordinario arquero! ¡La pelota de tu hermana! Y sí, se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad. ¡No! ¡No! No hace falta ser un genio para darse cuenta que esto lo pudo haber resuelto mucho, pero mucho mejor. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y haces así, se la pasas mal. Mkhitaryan y la pelota. Así gana el balón, con inteligencia. Ojo que la defensa está mal parada. Tiene espacio, puede ser. Dentro al arco. El arco tiene 7 metros 20 por 2,40. Se fue muy arriba del arco. No hace falta ser un genio para darse cuenta que esto lo pudo haber resuelto mucho, pero mucho mejor. Lucha y gana el balón. Han marcado 4 minutos más. Está defendiendo con mucha intensidad, demasiada para mi gusto. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. No puede ser, le cortan justo el ataque, es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Se lanza en velocidad por la izquierda. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Mete el centro. Es el final del partido. Se ha terminado. Han ganado un partido importantísimo de principio a fin. Han superado a su rival. De pie, señores. Aquí está el fútbol. Y la Torre, ¿cómo viste el partido? Tiene gente muy hábil con la pelota y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro, algo que incomodó mucho a la defensa rival. Concuerdo contigo, Diego. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli, tengan ustedes muy buenas tardes. Así ganan los partidos. Después miramos la falta, a ver dónde hubo falta. Así ganan los partidos, así.